Mordisquito, estamos ingresando ya a la última media hora, pero vamos a ingresar también con una gran entrevista que tenemos el día de hoy. Tenemos en comunicación telefónica con una de las disertantes del ciclo de trasvasamiento generacional que está haciendo la CGT Regional Bahía Blanca, que hace el ciclo de formación trasvasamiento que hay entre el pensamiento del Papa Francisco y Juan Domingo Perón. Vamos a tener a una de las históricas dirigentes del peronismo a nivel nacional, que formó parte de la agrupación de armas femeninas del Movimiento Nacional Justicialista, Adela Monge. Hola Adela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿usted? Bien, che. Sabiendo que ahora se va a cumplir, el día de mañana se va a recordar un 71 aniversario del fallecimiento de Evita. Para vos, ¿qué significó la figura de María Eva Duarte de Perón? Bueno, no solamente lo que significó para mí, que por supuesto tiene valor en lo individual porque marcó mi vida, pero fundamentalmente lo que significó para la Argentina y lo que significó en particular para las mujeres. Las mujeres conseguimos el voto a partir de la acción absolutamente decidida y deliberada de Evita de que las mujeres pudiéramos votar. Hasta ese momento había habido intenciones y algunas acciones de feministas, pero que nunca pudieron llegar a concretarse. Y fue el genio de Eva Perón y, por supuesto, la doctrina que ya Perón enunciaba y encarnaba de darnos a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas a su vez. Así que eso, junto a la Fundación Eva Perón, a la acción social que desarrolló Eva desde la fundación, ha marcado un hito en la Argentina que todavía está presente en el seno de nuestro pueblo. Hola Adela, ¿qué tal? Te habla Sebastián. Hola, Sebastián, con mucho gusto. Bien, bien. ¿Qué aporta a la actualidad, digamos, de la lucha de las mujeres, la figura de Eva Perón? Y a la lucha actual de las mujeres, Evita lega un mensaje muy fuerte, que ella cuando estaba en esta lucha de conseguir el voto femenino, y lo dice después en La Razón de Vida, dice: nosotros tenemos un solo objetivo que es redimir a la mujer, así como Perón nos enseñó que solo los trabajadores salvarán a los trabajadores, las mujeres tenemos esta misión, que es redimir a las mujeres. Cuando hablaba de eso, estaba hablando de las situaciones de injusticia y de inequidad que había para las mujeres. En esa época, y algunas se han resuelto, pero han aparecido otras, digamos, en la medida que la sociedad va evolucionando y van también cambiando las configuraciones sociales y políticas. Entonces, hay que retomar, por lo menos esa es mi posición personal, el legado de Evita desde el punto de vista de la valoración de la acción de las mujeres desde su propia organización para conseguir no solamente la representación parlamentaria, que fue una lucha muy clara hasta que logró conseguirse la ley del cupo, sino fundamentalmente la organización de las mujeres para expresar las problemáticas que tenemos, que son variadas, muchas y algunas muy severas. Claro, ahora te habla Sofía Adela. Yo te Hola, quería. Sofía, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Acá escuchándote con todo, con los oídos bien abiertos. Evita Perón dio dignidad, como tantos líderes latinoamericanos, a sus pueblos en la historia, lo tenemos en cuenta. En este caso, Evita Perón dio como esa dignidad histórica y derechos a las mujeres, se podría decir, mediante las grandes luchas, me imagino que se consiguió ese derecho a votar para las mujeres, ¿no? Si podrías ampliarme más por ese lado. Sí, en realidad las mujeres en el año 47 no votaban, digamos. Estaban excluidas de su participación como, ni siquiera como candidatas, como ciudadanas. Es más,
no tenían una libreta cívica. Por eso cuando se sanciona la ley en uno de los primeros articulados habla de la necesidad de que cada mujer tenga su libreta cívica con la cual pudiese ejercer el derecho al voto, digamos. Entonces abre una posibilidad desde eso enorme, y eso significó un trabajo denodado de Evita, porque primero que se contaba, por supuesto, con la enorme voluntad de Eva Perón, y también con lo que Perón ya había prefigurado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era una dirección en favor del sufragio femenino, en donde ya se comenzaba a trabajar allá en el año 1943, la idea del voto femenino. O sea, tenemos que entender que ha sido una lucha que ha llevado mucho tiempo. Y es una cosa que por ejemplo, quiero comentar con ustedes, es que Evita hacía campaña por la ley desde la radio y les hablaba a las mujeres, ¿sí?, para tratarlas de convencer y de sumarlas a la lucha de lo que significaba que pudieran tener la posibilidad de elegir y ser elegidas. Y les hablaba en los términos que ellas podían entender, o sea, que las hacía más cercanas. Las reconoció como mujeres, pero fundamentalmente como mujeres trabajadoras, como mujeres chacareras, como mujeres obreras textiles, como mujeres de la actividad del comercio. O sea, las consideró también, no solamente amas de casa, sino también trabajadoras. Y eso era un rasgo diferencial, porque las feministas hablaban de que había que darle participación a la mujer, fundamentalmente aquellas que estaban preparadas para poder participar de la actividad política y de sufragar. Y la mirada de Evita fue desde la inclusión de todas las mujeres, más allá de cuál era la actividad en la que estaban desarrollándose. Adela, quería preguntarte sobre una actividad que se va a realizar mañana miércoles a las 18:30 horas, que es el tercer encuentro del ciclo de formación doctrinaria, el rol de la mujer peronista. Contanos un poco de qué se trata este encuentro que organiza la CGT, tengo entendido, ¿no? Bueno, justamente se trata, está fundado en la idea de que el peronismo tiene que realizar su trasvasamiento generacional. Nosotros, digamos, los de 70 y pico, ya pertenecemos a esa generación que el general ya mencionaba, el trasvasamiento generacional, pero como tarea política es una tarea permanente, porque se incorporan nuevas generaciones al movimiento nacional. Y entonces es muy importante y pertinente ir haciendo la actualización necesaria para ver cómo los tiempos presentes son asumidos desde la doctrina peronista. Porque si no, pareciera que está congelada en el tiempo. Y Perón, que sabía ver la política, decía que la evolución no es producto de la acción del hombre. El hombre cree que él realiza los cambios, pero en realidad los cambios se producen por evolución. Y que desde la política lo que teníamos que hacer era ponerle las monturas a esa evolución. Entonces, ¿de qué se trata? Justamente de poder rever desde el trasvasamiento generacional y desde estas discusiones doctrinarias y políticas, cómo enfrentamos los nuevos cambios. Específicamente en el área de la mujer, encontramos los temas temas de mucha complejidad, como es la marginación, como es la violencia de género, como son los femicidios, como son las mujeres migrantes. O sea, hay una cantidad de problemas que la misma evolución ha traído respecto de la situación de la mujer. Ahora, Adela, yo te quería preguntar, viste que en este ciclo de formación sobre el trasvasamiento generacional se ponen dos figuras claves, que es Perón con el Papa Francisco. ¿Vos ves alguna similitud o semejanza que hay entre el principio doctrinario que pregona Francisco con el que pregonaba Evita?
Mira, creo que, a ver, hay principios doctrinarios que siguen siendo fundamentales, o sea, una patria libre, justa y soberana sigue siendo uno de los principios doctrinarios que deberían alumbrar toda la acción de organización y política del peronismo, digamos. Y después hay otras problemáticas que incluso de alguna manera Perón anunció en su último documento, que fue el modelo argentino para el proyecto nacional, sobre el tema de medio ambiente, sobre el tema de la producción, sobre el avance tecnológico y cómo eso iba a impactar en la vida de la comunidad y de las relaciones de las personas. Ahí hay realmente una posibilidad enorme de discutir, porque algo que tenemos que poder poner sobre la mesa es la necesidad de poder hablar de política, de poder tratar el tema ideológico y el tema doctrinario, porque si no nuestra política se reduce a la representación parlamentaria, digamos, y todo lo que eso conlleva en la disputa de los cargos. Pero en los centrales, qué tipo de país queremos, cómo nos imaginamos la participación social y política, porque, bueno, por ejemplo, la Argentina hace cuánto tiempo que no ha podido resolver todavía el problema de la pobreza, tenemos cada vez más pobreza, la creación de fuentes de trabajo se ve bastante, a veces, adormecida o poco estimulada, y no hablo de responsabilidades de determinados equipos de gobierno, sino fundamentalmente de una situación de dependencia que tiene la Argentina. Y además de que hay nuevas realidades que tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa y verlas desapasionadamente, porque el tiempo ha pasado y lo que Perón y Evita formularon allá por los años 45 en adelante, no quiere decir que no lo podamos rever, justamente pueden ser los que nos iluminen respecto de encontrar y definir estas monturas que yo mencionaba, que además es un término de Perón, para ver cómo transitamos estas situaciones de tanta vulnerabilidad en cualquier sentido, ¿no? Adela, yo ahora te quería consultar, ¿cómo ves vos que en estos ciclos de formación que da el movimiento obrero organizado se hable de este tema, el rol de Evita? ¿Cómo lo ves vos y por qué es importante hacerlo? Me parece fundamental porque, a ver, hay una frase que dice que los pueblos que renuncian a la historia renuncian al porvenir. Nosotros tenemos que revalorizar la historia, pero no lo que está en los libros, sino lo que es, o sea, los libros nos pueden dar una información libresca, digamos, decía Perón. Pero sí lo que han sido las luchas populares, las luchas sociales, las luchas gremiales. Justamente, por ejemplo, en el tema gremial, Evita en su recorrida por los sindicatos para trabajar justamente el tema del voto femenino y demás, se dio cuenta lo mal pagas que estaban las mujeres que trabajaban, por ejemplo, en la industria textil, en el comercio, en distintas actividades. Y cómo a partir de eso y medidas que se tomaron, se fue mejorando la participación, mejorando el salario de las mujeres trabajadoras. Otra cosa que vio Evita, que se ha venido a concretar ahora, hace poco, es la necesidad de un salario para las amas de casa, que ahora eso se ha dado a partir de lo que es el reconocimiento de las tareas de cuidado. Entonces, hay avances en la sociedad a partir de nuevas situaciones que si uno las mira en detalle y finito, se va a dar cuenta que tienen el origen en la mirada doctrinaria del peronismo. Entonces, a mí me parece fundamental que los gremios puedan tratar estos temas. No quiere decir que van a estar todos de acuerdo, pero si no, el temor a no discutir nos va ganando, cuando creo que tiene que ser una discusión entre compañeros para encontrar las mejores soluciones para transitar situaciones que nuestro pueblo
espera de sus dirigentes. Claro, Adela, otra vez Sofía. Yo te quería preguntar, Dale, Sofía. ¿cómo ves vos, Adela, la apreciación en la línea de política de cada uno de los candidatos actuales, como Juan Grabois, Sergio Massa? También está el que está fuera de, que va por fuera Guillermo de Moreno. Guillermo Moreno, que se me estaba yendo el nombre. Moreno. Guillermo Moreno y luego también los otros de la derecha, el neoliberalismo. ¿Cómo ves en la apreciación de cada uno de esos políticos o líneas políticas? Mira, creo que, a ver, me parece que la unidad es uno de los valores que hemos aprendido en el peronismo, y creo que en el gremialismo eso ha sido siempre una de las consignas más presentes, digamos, ¿no? En la medida que se busquen los objetivos más estratégicos. Nosotros hace mucho tiempo, por supuesto vos me preguntás a mí, yo hago una apreciación personal, está muy reducida la formación política, la discusión política, y el trabajo territorial y de organización. Y es muy difícil que un pueblo pueda avanzar sin organizaciones. Hay muchas organizaciones sociales que se han hecho cargo de una situación económica y del aumento de la pobreza. Pero yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando desde nuestro propio espacio político y partidario, que hay prácticas, digamos, muy cerradas que no permiten la participación de los peronistas y que solamente nos tocan el timbre para el momento de ir a votar. Y entonces, bueno, eso hace que lleguemos debilitados. Creo que los compañeros que mencionaste, cada uno tiene su particularidad, aporta la mirada desde la práctica que tiene. Creo que no, que la situación no es fácil. No sé todavía si vamos a ganar, o sea, espero que sí, por supuesto, creo que siempre es mejor para el pueblo argentino que haya un gobierno peronista, pero se supone que todos debemos colaborar para que ese gobierno peronista cumpla con lo que nuestro pueblo y nuestra nación necesitan. Y para eso tienen que estar abiertos los canales de participación, que no se pueden abrir solamente en el momento de las elecciones, porque si no, lo que estamos construyendo es una democracia de representación burguesa, que tiene que ver estrictamente con las elecciones de candidatos. Y la verdad que eso ha dado una muestra de perdurar en el tiempo, ha sido a partir de lo que pudo sembrar como el valor de las organizaciones, digamos. Y esto los gremios tienen mucho para decir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hoy los candidatos expresan más la lucha de lo que si lo querés, a ver, ¿cómo lo podría llamar? En Del realidad aparato era. más político que de lo que está pasando con nuestra gente. Claro, Sí, decime. ¿en cuál de esas líneas políticas se puede defender más nuestros derechos de las mujeres? La valorización a la mujer, ¿en cuáles perdemos y en cuáles sí nos tienen más en cuenta las mujeres? Mira, no lo sé muy en detalle. Yo ahora, como ya soy una mujer grande y ya estoy jubilada, estoy militando en organizaciones de jubilados y pensionados. Que bueno, nuestras reivindicaciones pasan por nuestro derecho a una vejez digna y demás, que eso que te digo, eso fue también iniciativa de Eva Perón allá en el año 1947, con el decálogo de los derechos de la ancianidad. Pero volviendo a tu pregunta, no veo en las propuestas de los candidatos nada específico respecto de la mujer. Sí creo que en el espacio de Juan Grabois, por cómo él ha construido su fuerza política, hay mucha participación de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque Totalmente de en todo acuerdo. lo que es la economía social,
está sostenida fundamentalmente por el trabajo de las mujeres, que están a cargo de no solamente de la economía de su hogar, sino de los merenderos, de los comedores escolares, de actividades, digamos, que tengan que ver con la producción de verduras y demás. Entonces me parece que ahí hay una fuerza femenina importante, intuyo. Pero el tema es cuál es la representación política, digamos, de eso. Cuando digo política no digo solamente tener un cargo, digo el poder expresar una conciencia de organización que ponga sobre la mesa los derechos de las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Adela, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina, te quisiéramos agradecer un montón por cederles tu tiempo al Multimedio Mordisquito por la entrevista. A unas palabras finales que les quiero decir a todas aquellas compañeras que te están escuchando en todo el país y a todos aquellos interesados en el ciclo de formación que van a estar presentes en la disertación que vos vas a dar mañana, y a los oyentes de Sailán. Bueno, el mensaje es que me alegra mucho que se haya gestado este ciclo de charlas, me parece que son sumamente necesarios. Y a las compañeras, decirles en particular que el camino que tenemos por delante es hermoso, que tenemos mucho por construir, que fundamentalmente tenemos que construir nuestra propia solidaridad, que no es contra los varones. Es como decía Evita, de lo que se trata es de construir junto al hombre una humanidad mejor. Yo sigo siendo absolutamente respetuosa y siguiendo ese pensamiento de Eva Perón y el pensamiento del general que decía que las mujeres teníamos que incorporar nuestro genio femenino a la política. Entonces y aceptar de que hay diversidad, aceptar que son situaciones complejas, de distintas miradas, pero que creo que nos tenemos que encontrar en eso, en que tenemos un destino común respecto de la patria. Porque, como decía Perón, nadie se salva en una comunidad que no se realiza. Y si nuestra comunidad no está realizándose, las realizaciones de las mujeres también y de cualquier otro sector social y el político se ven afectados. Entonces, yo soy optimista, digamos, me parece que en el seno de nuestro pueblo siguen habiendo las fuerzas necesarias para dar las luchas que tenemos que dar para hacer un pueblo feliz y una patria grande. Bueno, Adela, muchísimas gracias por cederle tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista del día de hoy. No, yo les agradezco que me hayan llamado porque es un gran aporte lo que ustedes están haciendo. Y se los reconozco y los felicito. Dale. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, adiós a la compañera también. Un abrazo grande para todos. Saludos de Córdoba. Chao, chao.